Muy buenos días para todos, con la alegría por tener la posibilidad del nuevo amanecer, de la nueva jornada, le damos gracias a Dios. Cada día tenemos razones suficientes para ser agradecidos con el Señor, con Papá Dios. Hoy quiero invitarlos de manera especial a dar gracias por el regalo de la familia, de tantas familias que se han constituido y piensan constituirse según el querer y la voluntad divina, varón y mujer, y bendecidos por Él precisamente. He tenido la gracia de Dios, la alegría de acompañar a una pareja que ha decidido constituir su matrimonio sobre la base de Él mismo. Pero serán ellos quienes quieren expresarle en este día tan significativo lo que ellos sienten después de esta ceremonia hermosa. ¿Y qué mensaje quieren ofrecer a tantas familias que nos siguen a través de este medio? Él es Luis Alfredo. Bueno, buenos días amigos. Les quiero compartir la inmensa alegría que tengo hoy al haber contraído matrimonio con Joana Andrea. Quiero invitar a toda la comunidad católica que no han cumplido el sagrado sacramento del matrimonio e invitarlos para que lo realicen. Debemos hacer y fundamentar nuestra vida de pareja sobre la roca. Qué mejor que con la bendición de Dios todo nos saldrá muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora la esposa, Joana Andrea, también les quiere dirigir un mensaje muy hermoso. Buenos días. Nosotros tomamos la decisión de seguir este camino en compañía de Dios y, como su excelencia lo decía, en compañía y con la bendición de la Santísima Virgen el día de hoy. También queremos dar este mensaje para que se sigan fomentando hogares católicos, hogares bendecidos, y tomen la decisión de continuar este ejemplo que llevamos de nuestra familia, seguirlo difundiendo a la sociedad. Gracias, señora Joana, y gracias a los ustedes. El Señor bendiga todos los hogares, el Señor bendiga todas las familias con abundantes bendiciones, y que Él esté presente en cada hogar. Igual contemos con esa protección, con ese calor y amor de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.